nada, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, pues este es un tema en el que en realidad es necesario un gran esfuerzo de concienciación en nuestra sociedad, porque la gente en general no tiene una imagen de búsqueda de este problema. Es decir, sabemos mucho acerca de, por ejemplo, prevenir problemas de salud que tienen que ver con infecciones. Por eso la gente limpia las casas, pues para acabar con los microbios, a veces en exceso. Pero así como con el tema de los microbios, las infecciones, etcétera, tenemos una idea clara de que existen unos agentes patógenos que pueden producir problemas de salud, con el tema de las sustancias químicas no sucede igual. Vivimos un poco una situación parecida a la que a mediados del siglo XIX padeció un médico. No sé si habréis oído hablar de él, se llamaba Semmelweis. No sé si habréis oído hablar de la historia de Semmelweis. Pues la cuento muy resumidamente, ¿no? Este Semmelweis pues era un doctor de Viena y él atendía a mujeres cuando tenían hijos, ¿no? Y entonces vio pues que había muchísimas mujeres que morían en el parto por fiebres puerperales, por infecciones que sabemos ahora que son infecciones, que entonces todavía Pasteur no había descubierto que los microbios podían tener un papel en las enfermedades, no se sabía. Entonces este Semmelweis vio que las mujeres morían en mucha mayor medida, en mucho mayor número, cuando daban a luz en los hospitales que cuando daban a luz en sus casas. Y atando cabos, pensando a ver qué podía pasar, dice, pues a lo mejor tiene que ver algo con las manos de los médicos que las atienden. A lo mejor hay algo en las manos de estos doctores que guarda relación con que se mueran más mujeres en los hospitales que en sus casas. Y como digo, todavía Pasteur no había descubierto los microbios. O sea, no había descubierto que estos microorganismos podían tener un papel en el origen de las enfermedades. Entonces Semmelweis propuso una cosa. Bueno, vamos a ver si lavando las manos de los doctores, porque hay que pensar que a lo mejor un doctor había estado diseccionando un cadáver medio putrefacto y con las mismas manos se iba a atender el parto, puesto que no se sabía nada acerca del papel patógeno de los microbios. Entonces Semmelweis propuso esto, lavarse las manos. Pues los doctores de la época juzgaron que era una estupidez lo de lavarse las manos. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Semmelweis pensaba que debía haber algún tipo de elemento, de algo que, en las manos, que producía el problema, ¿no? El resto de los médicos, como no se sabía nada acerca de eso, pensaban que era una soberana estupidez, hasta el punto de que Semmelweis fue marginado y murió loco por decir que los médicos se tenían que lavar las manos. Es decir, entonces no existía una imagen de búsqueda de algo en lo que fijar la atención acerca de esos agentes patógenos que nadie veía, porque los microbios no se ven. Pues lo mismo sucede un poco con las sustancias químicas tóxicas. Aquí no vemos estas sustancias, a pesar de que muchas de ellas las estamos inhalando ahora mismo en el polvo doméstico, o porque muchas de ellas son volátiles, las estaremos respirando. Y tenemos que reparar en un hecho. Si en 1930 en el mundo entero se producía 1 millón de toneladas de química sintética, en el año 2000 eran 400 millones de toneladas. Y desde el año 2000 hasta el 2010 se duplicó el negocio químico, con lo cual ahora podemos estar hablando de 700 u 800 millones de toneladas de química sintética que se producen en el mundo cada año. ¿Y dónde está la química sintética? Normalmente la gente piensa que el problema de la contaminación química pues es algo de industrias. Uno va a Tarragona al polo químico y ve ahí pues una nube que sale de una chimenea de una fábrica, o va a Huelva, que hay otro polo químico tremendo, y piensa, bueno, porque ese es el problema de la contaminación química, ¿no? Las grandes industrias, los trabajadores que están en esas industrias químicas. Lo que no repara muchas veces
la gente, es que esas industrias están fabricando bienes, productos, y que esos productos, muchos acaban en el mercado, todos acaban en el mercado, y muchas veces acaban integrados en productos. Es decir, buena parte de esa química acaba en nuestras casas, ¿no? No se puede generalizar, es decir, toda la química, evidentemente, es mala. O sea, hay un número de sustancias químicas, de entre todas las que se comercializan, que producen efectos, ¿no? Pero que tenemos que cambiar esa visión. O sea, el tema de la contaminación química no es solamente un vertido a un río, una emisión desde una industria, sino que muy frecuentemente es algo cotidiano y que se produce en nuestro entorno inmediato. Tiene que ver, si miramos por ejemplo esta habitación, podríamos hacerlo con lo de cualquier casa, ¿no? ¿Con qué sustancias ha hecho esta pintura? ¿Con qué sustancias ha hecho el barniz que hay en el suelo? ¿Con qué sustancias se ha tratado la madera? Porque la madera es tratada con conservantes de la madera, entre los cuales muchas veces ha habido sustancias muy problemáticas, como por ejemplo en su día el pentaclorofenol, o por ejemplo la creosota, que se ha utilizado muy abundantemente y que está asociada al cáncer, por ejemplo, ¿no? Si miramos las sillas, pues veremos que están hechas de plástico. Los plásticos, pues para que sean flexibles, muchas veces se les aplican unas sustancias que se llaman talatos, ¿no? Que son plastificantes reblandecedores. En Europa se utilizan sobre todo unos 26 tipos de talatos diferentes. Y estos talatos pueden llegar a ser pues un 20, un 30% del peso de un plástico, incluso hasta un 60% del peso de un plástico. Por ejemplo, un plástico como el PVC, y hay muchos suelos que se revisten de PVC, u otro tipo de superficies, pues hasta un 20, 30, 40, 50, 60% del peso del plástico son talatos, o pueden ser talatos, ¿no? Y estos talatos no están unidos químicamente a la estructura del plástico, química del plástico, sino que se van desprendiendo poco a poco y se integran en el polvo doméstico, y como se ha dicho antes en el vídeo, respiramos entre 15 y 20 mil litros de aire cada día. De hecho, cuando se han hecho analíticas a la población, y hay, por ejemplo, hay estudios muy buenos que se hacen en Estados Unidos, como por ejemplo la encuesta nacional de salud y nutrición, donde se analizan una serie de parámetros, entre ellos la presencia de una serie de contaminantes químicos en el cuerpo de los estadounidenses, una muestra representativa de la población general, y en la mayor parte de la población aparecen talatos. Los talatos han sido asociados, algunos talatos han sido asociados a problemas de salud muy diversos, problemas por ejemplo como mala calidad seminal, feminización, actuación hormonal que a veces pudiera tener que ver con un mayor crecimiento de células tumorales, problemas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños por exposición intrauterina, etcétera, ¿no? Pero ese plástico no solamente puede contener algunos de estos talatos que han sido asociados por la ciencia a problemas de salud, puede contener también retardantes de llama. Los retardantes de llama o pirorretardantes se aplican no solamente a los plásticos, también a los tejidos, alfombras, cortinas, ropas, infinidad de cosas, para retrasar algo, el tiempo que tarda en arder una vez que se exponen al calor, ¿no? Con discutible eficacia según muchos científicos, ¿no? Bueno, pues estos retardantes de llama, entre ellos, bueno, hay algunas sustancias que ya están siendo reguladas porque se ha demostrado con una enorme cantidad de estudios científicos su carácter problemático, ¿no? Entre estos retardantes de llama hay sustancias muy conflictivas. Los retardantes de llama aparecen en los osos polares del Ártico, a pesar de que allí no tienen sofás, ni sillas, ni nada, los osos no tienen nada de eso, pero sin embargo aparecen en los osos polares del Ártico y les producen problemas reproductivos. Aparecen en grandes cantidades en los halcones peregrinos de California. Aparecen también en los halcones peregrinos de Castilla, del País Vasco, según estudios que se han realizado.
Son cosas que están en nuestro entorno cotidiano y, por supuesto, si nos analizan ahora mismo nosotros la sangre o nuestros tejidos, verán que también tenemos en nuestro cuerpo retardantes de llama. Y así podríamos seguir con una larga serie de sustancias. Aquí se ha utilizado, pues, bueno, aquí no, porque aquí ahora utilizan vinagre, y pero se podrían haber utilizado determinados productos de limpieza que habrían añadido, porque ¿cuántas sustancias químicas sintéticas puede meter una persona en su casa? ¿Cuántas? O sea, por ejemplo, una persona que compra limpia cristales, limpia hornos, abrillantasuelos de estos, yo qué sé, toda la larga serie de productos de limpieza, ¿qué productos, qué sustancias químicas contiene ese producto? Porque las etiquetas no pone casi nada. Uno mira la etiqueta y pone tensioactivos no iónicos, no sé qué, fragancia, ala. Y por leyes de secreto comercial, las empresas no están obligadas a declarar qué sustancias químicas se emplean. Por ejemplo, en un producto de la limpieza, o en un ambientador, o en infinidad de otras cosas, puede haber fragancias sintéticas. Muchas de estas fragancias sintéticas, que además se producen en órdenes de cientos de miles de toneladas anuales, por lo que se integran en muchísimos productos, han sido asociadas a problemas. Muchas aparecían como contaminantes en las gotas de lluvia. Otras feminizaban a los peces o provocaban determinadas alteraciones en organismos vivos, ¿no? Algunas fueron prohibidas, ¿no? Otras sustancias, sin embargo, se siguen empleando y hay estudios científicos que van asociándolas a problemas, ¿no? Bueno, pues esa es otra fuente, ¿no?, de sustancias, ¿no? Cuando en el año 2007 en la Unión Europea se empezó a intentar poner un poco de orden en el tema de las sustancias químicas, porque la tónica general a lo largo de las décadas ha sido: hombre, esta sustancia parece que la pones sobre un metal, en una sartén, y no se pega el filete. Hombre, qué bien, la pongo. La pongo porque cumple un fin utilitario concreto y sirve para algo, y qué bien. O esto va de lubricante magníficamente. O aplico esta sustancia al plástico y se reblandece. Oye, mira que... Pero se pensaba únicamente en eso, es decir, esa aplicación, pero no en los posibles efectos biológicos que esas sustancias que se ponían en el mercado podían tener. Entonces, la tónica general ha sido poner en el mercado las sustancias sin previamente haber analizado debidamente los posibles efectos que esas sustancias podían tener para la salud de las personas o para el medio ambiente. Y entonces, en Europa, se puso en marcha un reglamento, el reglamento REACH, para empezar a poner un poco de control en el tema de las sustancias químicas. Y lo primero que se hizo es registrar esas sustancias, saber cuántas sustancias se comercializan en Europa, ¿no? En el preregistro que se hizo, se preregistraron 143.000 sustancias químicas sintéticas. Es decir, 143.000 sustancias que no existían en la naturaleza, que son creación humana, que iban muy bien para lubricar, iban maravillosamente para reblandecer un plástico, para que no se pegara un filete en una sartén, o para cualquier otro de los usos, o para que, a lo mejor, puesto en un abrigo, resbale el agua, o sea un tejido antimanchas, o fastuosamente para esas cosas. Pero, ¿qué hemos visto? Pues que además de esos efectos buscados, resulta que muchas de estas sustancias tienen otros efectos. Porque aquí pasa una cosa que mucha gente no se da cuenta, ¿no? O sea, todos son reacciones químicas. O sea, yo, por ejemplo, estas manos las estoy moviendo ahora por reacciones químicas. Las palabras están surgiendo de mis labios por reacciones químicas. Cuando una criatura se forma dentro de su madre, se va formando por reacciones químicas. Hay hormonas que actúan en un momento dado, que hacen que se formen en ese momento las neuronas, o que se formen los brazos, que se formen... Hay un diálogo químico, un feedback entre sustancias, que va presidiendo, dirigiendo la formación de los órganos, la organogénesis de los órganos y de las funciones, ¿no? Todo se va construyendo conforme a la química, ¿no? Entonces,
A lo largo de millones de años en el planeta ha habido una química, que era la química de la biosfera, la química de la naturaleza. Sin embargo, de un tiempo muy cortito a esta parte, el hombre ha introducido, como hemos visto antes, o como he dicho antes, en órdenes de cientos de millones de toneladas, una química nueva. La podemos llamar la química de la tecnosfera, o como queramos llamarla. Otra química nueva, que va muy bien para las máquinas, para los plásticos o para tal, pero que no ha sido la misma química que ha ido permitiendo que a lo largo de millones de años evolucione la vida sobre la Tierra. Entonces era de esperar que hubiera un choque entre esas dos químicas, ¿no? La química del mundo artificial y la química del mundo natural. Y esto es lo que está sucediendo. Y entonces se están acumulando evidencias científicas enormes, solamente, por ejemplo, sobre uno de los grupos de sustancias que más preocupan, como son los llamados alteradores hormonales, los disruptores endocrinos, no sé si habréis oído hablar de ellos. Son sustancias que son capaces de alterar el equilibrio hormonal, bloqueando pues, los receptores de una hormona, o pueden ser androgénicos, antiandrogénicos, estrogénicos, es decir, feminizantes, pueden tener multitud de efectos, pueden alterar, por ejemplo, las hormonas, los niveles de hormonas tiroideas. Bueno, pues sobre disruptores endocrinos, la última estimación que vi hace unos años era que se habían realizado unos 27.000 estudios científicos que los asocian a problemas, unos 27.000, no sé si ahora pues ya como unos 30 y tantos mil estudios científicos, es decir, hay mucha ciencia publicada acerca de todo esto, ¿no? Entonces hay mucha evidencia, pero también enfrente hay otro factor donde la evidencia científica no parece importar tanto, que es el tema de los intereses económicos, claro. Por un lado está lo que dice la ciencia, la comunidad científica, por ejemplo, los científicos en el mundo pues han sacado una serie de llamamientos muy importantes sobre una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, hay una declaración, la declaración de Ben Raymond, que suscrita por un enorme número de científicos, diciendo que hay que actuar sobre los disruptores endocrinos. Otra declaración científica, la de Praga, otra la declaración de Winspreg, un montón de declaraciones científicas, otra relacionada con el cáncer, por ejemplo, muy importante, el panel presidencial sobre el cáncer de Estados Unidos, el que asesora al presidente de Estados Unidos en cuestiones del cáncer, científicos muy importantes de Houston y de todos estos sitios, que por ejemplo en el 2010 sacaron un llamamiento, hicieron un informe diciendo que no se podía luchar contra el cáncer sin tener en cuenta el tema de las sustancias químicas que pueden contribuir al cáncer, es decir, los cancerígenos, ¿no? Porque aquí hay una cuestión muy importante en todos estos temas, y es que, aunque dice el dicho que más vale prevenir que curar, en realidad la prevención brilla por su ausencia totalmente en nuestra sociedad. Es decir, no hay prevención. El otro día, por ejemplo, bueno, el otro día, hace unos meses, fue en junio, estuve con María Neira, que es la responsable de salud y medio ambiente de la OMS, ¿no?, porque había venido a Cartagena a dar unas charlas y tal, y me daba datos de cuánto se invierte en el mundo en prevención y cuánto en diagnóstico y tratamiento. En prevención se debe invertir como un 2, un 3%, y además la mayor parte de esa prevención, entre comillas, ni siquiera es prevención, es la detección temprana. Por ejemplo, la detección temprana del cáncer de mama. Pero claro, por muy temprana que sea, si detectas, es que ya se ha producido. La verdadera prevención, la prevención primaria, es evitar la exposición al factor causal. Y de eso no se hace nada. Estamos viendo cómo una serie de enfermedades y de problemas de salud crecen en incidencia de manera espectacular. Y aquí nadie dice nada. Por ejemplo, el cáncer. Hace nada, la revista Science sacaba una previsión, ¿no?, ¿de cuándo iba a crecer el cáncer de aquí al 2030? Un 75%. Pero es que en las pasadas décadas la tendencia ha sido exactamente la misma.
el cáncer no hace más que crecer y crecer. Cáncer de mama, por ejemplo, afecta en el Reino Unido, y no sé si en España ya lo estamos acercándonos, a una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida. Y con otros cánceres pasa exactamente igual. Están en una progresión tremenda. Cáncer de testículos, cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, no sé si había crecido un 259% en 40 años. Espero que no me falle los datos, ¿no? El cáncer de testículos se había duplicado también, creo que en cuestión de unos 30 años o algo así, su incidencia. Tendría que mirar los datos concretos para no equivocarme. Creo que tengo, sí, 259, concretamente el de páncreas. Entre 1955 y 1989 había crecido un 259%. El de próstata había crecido un 40% entre el 89 y el 98. El de testículos se había duplicado en 40 años. Y bueno, con todos los cánceres que miremos es exactamente igual. Y si miramos las alergias, por ejemplo, hace nada era rarísimo que alguien tuviera una alergia. Pero rarísimo. Nadie tenía una alergia. 4 gatos. ¿Y ahora? Al menos 1 de cada 4 españoles, bien sea que tenga una rinitis alérgica, un asma alérgica o una alergia alimentaria, tienen algún tipo de alergia. En los comedores escolares no saben ya qué hacer, porque el que no tiene, no es celíaco, es no sé qué, tiene alergia a no sé qué, y antes eso no existía. Es espectacular el crecimiento de las alergias, evidentemente por factores ambientales. Si hablamos de problemas reproductivos, pues qué decir, ¿no? Hace 40, 50 años los hombres teníamos el doble de espermatozoides de lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues los científicos que han investigado estas cuestiones, por ejemplo, científicos muy importantes como Niels Skjebæk de Dinamarca y otros, desde el principio han visto muy claro que tienen un papel los contaminantes con efecto hormonal que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? Y que desde etapas muy tempranas del desarrollo pueden estar afectando a distintos factores, entre ellos, por ejemplo, a la fertilidad. Las enfermedades autoinmunes también han crecido espectacularmente. Obesidad, diabetes, etcétera. Que infinidad de estudios científicos asocian no solamente a los factores que nosotros solemos pensar, de falta de ejercicio y cuestiones así, sino también a cuestiones de contaminantes hormonales. Hay cada vez mayor número de investigaciones que habla de lo que se llaman los tóxicos obesógenos. Tóxicos que pueden estar contribuyendo a las tasas de obesidad. Y estamos hablando no de una persona adulta que se expone a algo, sino de lo que antes me refería, ¿no? A la exposición intrauterina. Si nos damos cuenta de que cuando una criatura se está formando, cualquier perturbación puede influir luego a lo mejor, pues eso, a lo mejor que tengan una malformación cardíaca, puede influir en que a lo mejor el metabolismo de las grasas cuando se desarrolle sea de una determinada manera. Incluso hay estudios que muestran cómo la exposición intrauterina de ratones, de ratas de laboratorio, por ejemplo, a una serie de sustancias, pueden predisponer a que luego cuando esa rata o ese ratón sea adulto, pues a lo mejor tenga cáncer de mama. Es lo que se llama el origen fetal de las enfermedades de adulto. Y que muchas veces tiene que ver con la exposición a sustancias químicas en el seno materno, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama, ¿no? Asusta un poco, pero yo no soy amigo de alarmar gratuitamente. Sí de alarmar lo que hay que alarmar. Yo creo que hay cosas alarmantes, pero no creo que el pánico, la hipocondria y ese tipo de cuestiones lleven a ningún lado, ¿no? Lo que sí lleva a algún lado es saber que existe un problema e intentar solucionarlo. Sabemos, por ejemplo, que estamos llenos de microbios y que todo está lleno de microbios, pero no estamos aquí poniéndonos muy nerviosos por ello. Simplemente adoptamos una serie de medidas de higiene que reducen esa carga de microbios que hay a nuestro alrededor. Pues con el tema de los tóxicos es exactamente lo mismo. Aplicar medidas de higiene química.
y reducir la carga de tóxicos que llega a nuestro interior, reduciendo la carga de tóxicos que hay en nuestro entorno cotidiano, donde estamos respirándolos, donde estamos inhalándolos, donde estamos absorbiéndolos por la piel, donde estamos alimentándonos de ellos o bebiéndolos, por ejemplo, a través del agua o de otras posibles fuentes, ¿no? Y eso es lo que hacemos en la campaña Hogar sin tóxicos, ¿no? Mostramos qué sustancias tóxicas hay, en qué productos de uso cotidiano están o en qué elementos del hogar, etcétera, están, y luego cómo podemos, en alguna medida, hacer decrecer esa carga de tóxicos que hay en nuestra casa. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay una serie de ámbitos clave, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los productos de limpieza. Plantearse si hace falta que usemos tantos productos de limpieza, realmente. Si hace falta tener 400 productos de limpieza diferentes en el hogar o no. Si hace falta tener menos. Racionalizar. Luego, una vez, esto es lo más esencial, es decir, ¿realmente hace falta que tengamos tantos o no hace falta? Además, podríamos limpiar a lo mejor con jabón lagarto de toda la vida y bastaría. Hace falta tener el suelo como si fuera un quirófano, como si fuéramos a operar a alguien a corazón abierto en el suelo y, o vamos a comer en el suelo, o no hace falta tanto dramatismo con los microbios, ¿no? Ese dramatismo, ese esterismo, que además ha habido anuncios, yo me acuerdo en la tele uno que se caía una manzana no sé dónde y sonaba una música que parecía que aquello iba a ser, cuando luego además hay los alergólogos alertan de que uno de los factores, aparte de esto de los contaminantes y demás u otras causas, uno de los factores que puede estar incidiendo en el auge de las alergias es el exceso de higiene, porque antes los niños estaban más en el campo, se exponían más a microorganismos, a todo tipo de cuestiones. Y entonces el sistema inmunológico iba madurando adecuadamente, iba creando músculo, digamos, ¿no? Este entorno tan aséptico, en el que muchas casas hacen vivir a los que están dentro de ellas, pues puede originar desarreglos, ¿no?, en el sistema inmunológico, ya simplemente por ese exceso de higiene, ¿no? Pero además añadimos otras sustancias que además muchas de ellas son alergénicas. En los productos de limpieza puede haber, no digo en todos, en algunos, y por eso hay que estar muy atentos a ver qué sustancias están presentes en los productos de limpieza, cosa que a veces es difícil determinar porque en las etiquetas no viene nada. Y además hay leyes de secreto comercial que hurtan la posibilidad de tener acceso a qué sustancias químicas están utilizando. Pero bueno, una primera medida es eso, racionalizar qué productos de verdad se utilizan y se necesitan en casa. Reducirlo, o sea, qué cantidad verdaderamente necesitamos usar. Luego hay productos de limpieza que no contienen una serie de sustancias. Hay productos de limpieza ecológicos que no contienen una serie de sustancias. Que hay que determinar muy bien los productos de limpieza ecológicos de verdad. No los que dicen ecológico en la tal, pero luego en realidad contienen a saber qué, ¿no? Y luego está la opción por productos naturales que se han usado toda la vida, el vinagre, el limón, el bicarbonato, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a productos de limpieza. Lo mismo se podría decir de pinturas. Hay pinturas ecológicas basadas en aceites vegetales, que no contienen una serie de compuestos, orgánicos volátiles, algunos de los cuales, por ejemplo, son cancerígenos y que se pueden liberar desde las pinturas u otras sustancias. Hay cuestiones que se pueden fácilmente eliminar del hogar, como los pesticidas domésticos, que son innecesarios, y hay alternativas. En la web damos algunas de ellas y en el libro también. Está el tema de los cosméticos. El tema de los cosméticos es muy importante porque todo lo que ponemos sobre la piel se absorbe por ella y llega directamente al torrente circulatorio. Y bueno, hay analíticas claras de gente que se da un aftershave de estos o lo que sea por la mañana y luego en la orina le ven a las dos horas o al tal, los talatos, toda la retahíla de sustancias, ¿no? O sea, estamos haciendo un acto de fe, pensamos que lo que está a la venta, por el mero hecho de estar a la venta, ha pasado unos controles, hacemos un acto de fe en la industria química, en el que nos vende eso, y en la administración que supuestamente ha controlado esto. Y ala, una crema solar, plas, y estás haciendo entrar la benzofenona 3,
no sé qué sustancia derivada del alcanfor, no sé cuánto, el dióxido de titanio, de aluminio, de, o sea, una lista enorme de sustancias al torrente circulatorio, ¿no? Y mucha gente pensará, bueno, esto está controlado, ¿no? Está controlado por la administración y estamos en buenas manos, ¿no? Pero a poco que uno ahonde, se da cuenta de que no es así. Para empezar, hay un dato muy básico, ¿no? De todas esas 143.000 sustancias del que antes nos referíamos en la Unión Europea, ¿qué porcentaje dicen ustedes que ha sido más o menos debidamente estudiado? Menos del 1%. Más o menos debidamente. Solamente eso ya dice algo, ¿no? Pero si luego uno se fija cómo son los sistemas de evaluación toxicológica oficiales, por ejemplo, los pesticidas. Vale para los pesticidas, vale para los talatos, vale para cualquier sustancia química. Las sustancias químicas en los sistemas de evaluación oficiales se analizan aisladamente. Es decir, analizan el efecto de un talato, el dietilexil talato, el butilbenzil talato, que esa es otra. Como son unos nombres tan raros, la gente dice, bueno, esto no hay quien sepa. Y es que es muy difícil, ¿no? El butilbenzil talato, el pentabromodifeniléter, el ácido perfluorooctanoico, que es una cosa que desaparecía en lo de las sartenes, en los revestimientos antiadherentes, compuestos perfluorados, ¿no? Bueno, cualquiera de estas sustancias, o cualquier pesticida, el amitrol, la cipermitrina, el carbaril. Los sistemas de evaluación toxicológica analizan sustancia a sustancia. Cogen una sustancia y miran a ver el efecto. Hay mucho que decir sobre cómo lo miran, claro. Por ejemplo, aplican criterios arbitrarios. Han decidido, sacándose de la manga, esto es así absolutamente, que tú miras en ratones, ¿no? Hay una dosis letal 50, que es la que mata al 50% de los ratones, empiezas a bajar la dosis, buscando un efecto. Buscan algunos efectos, no buscan todos. Por ejemplo, los efectos de disrupción endocrina no están bien contemplados en los sistemas de evaluación toxicológica. Lo dice la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y son importantísimos, pues no se evalúan adecuadamente. Los sistemas de evaluación toxicológica actuales no sirven para evaluar esos efectos. Los científicos están cansados de insistir para ver si se modernizan esos criterios. Pues no se modernizan. Entonces, evalúan un efecto concreto. Como digo, pueden quedarse fuera otros efectos. Y donde ven que no se produce ese efecto ya después de haber bajado la dosis, dicen, bueno, pues ahora dividimos entre 100 porque entendemos que hay diferencias entre los animales y las personas. Por si las personas fueran más sensibles, vamos a dividir entre 100 la cantidad y así, eso es un, ellos lo llaman factor de seguridad, y ya deducimos que ahí ya no puede haber efecto. Y para acabar también con las posibles diferencias entre personas, dividimos otra vez entre 100. Y con eso ya creen que han solucionado la cuestión. Y así es como establecen el nivel seguro, supuestamente seguro. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema primero es que eso no se atiene a lo que sabe la comunidad científica. Eso es anticientífico. Eso es un factor inventado, arbitrario, que piensan que si divides entre 100 y luego entre 100, esa cantidad de sustancia no va a causar un efecto. Lo que se sabe, por ejemplo, de los contaminantes de efecto hormonal es que no tienen umbral seguro de exposición. Que por baja que sea la dosis, no está claro que no vayan a tener un efecto. Porque tal y como funciona el sistema hormonal, bastan unas pocas moléculas para bloquear el receptor de una hormona y producir un efecto. Las hormonas actúan en el organismo a niveles nanomolares. Es decir, estamos hablando de diez mil millonésimas de gramo. Niveles bajísimos, prácticamente despreciables, de presencia de una sustancia. Y pueden producir efectos. Eso por un lado, pero es que, como decía, solo analizan sustancia a sustancia. ¿Y es que acaso solo tenemos una sustancia? Es decir, yo solo tengo dietilexiltalato. Yo ahora mismo en el cuerpo tengo dietilexiltalato, dibutiltalato, betilbenziltalato, disononiltalato, pentabromodifeniléter, yo qué sé, o sea, tengo
una enorme cantidad, residuos de pesticidas muy diferentes, glifosato, probablemente quedará algo de lindano, el metabolito del DDT, el DDE, policlorobifenilo 153, policlorobifenilo 158, o sea, se analiza sustancia a sustancia el efecto que causa. Lo que pasa es que nosotros nunca nos exponemos solo a una sustancia. En una misma pera puede haber residuos de 35 pesticidas a la vez. Y no se ha evaluado el efecto conjunto. Y se han visto, porque hay estudios muy importantes sobre esto, por ejemplo, realizados por un científico que se llama Andreas Kortekamp, de la Universidad de Londres, que es uno de los mayores efectos, de los mayores expertos sobre el asunto de los efectos de los disruptores endocrinos, donde ha cogido y ha dicho, bueno, vamos a ver, 8 sustancias que aisladamente no tienen un efecto. Vamos a ponerlas juntas y a analizar el efecto. Cuando las pone juntas, el efecto es dramático. Es decir, que los niveles legales que nos permiten exponernos a un nivel de una sustancia, de otra, son muy bonitos, pero cuando te expones a la vez, a través de distintas fuentes de exposición, a sustancias que pueden tener el mismo modo de acción y afectar a los mismos órganos, no solo que se sumen, es que a veces hay efectos sinérgicos superior a la mera suma de la cantidad de esas sustancias. Eso no se tiene en cuenta por la toxicología oficial. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que aunque nos quieran tranquilizar, como si esto no pasara nada, porque hay unos niveles seguros de exposición a las sustancias, niveles seguros, por cierto, que la comunidad científica pone en cuestión de manera radical, radical, porque no se establecen teniendo en cuenta el conocimiento científico actual, la realidad es que sí pueden estar dándose problemas. Y de hecho, si comprobamos lo que está pasando con la salud en Occidente y vemos esas tendencias de problemas de salud, y esto es lo que dice la comunidad científica, pues vemos que realmente sí hay un problema y que sí que tenemos que hacer lo posible por reducir la exposición. Es un problema real y hay que reducir esa exposición. Pensando en especial, dentro del hogar, en personas especialmente vulnerables. Es decir, no es lo mismo un adulto que un niño, por ejemplo. Porque aunque podamos pensar que los niños son adultos pequeñitos, no es verdad. O sea, los niños tienen un metabolismo diferente. Los niños, por ejemplo, respiran más que los adultos. En proporción a su peso y tamaño, respiran muchísimo más. Los niños beben mucho más que los adultos, en proporción a su peso y tamaño. Los niños comen muchísimo más que los adultos, con lo cual ingresan en sus cuerpos mayores cantidades de materia que, si está con contaminantes, son más contaminantes, en proporción a su peso y tamaño. Los niños, además, no tienen maduros los sistemas de desintoxicación orgánica, con lo cual esos tóxicos que entran en su cuerpo los expulsan peor, con lo cual los acumulan más. Los niños, además, están más cerca del suelo, donde se acumulan muchos de estos contaminantes en mayor medida. Y muchos de los compuestos volátiles y estas sustancias y tal, y del polvo y tal, están más concentrados cuando más cerca del suelo, que es donde andan los niños. Los niños se llevan mucho más las manos a la boca, etcétera, etcétera. Y para más INRI, los niños son infinitamente mucho más sensibles a los efectos de los contaminantes que los adultos, por lo que hemos dicho de que se están desarrollando, por mor de pues un fino diálogo químico interno, donde puede verse afectado pues una fase del desarrollo crítica. Es lo que se llama las ventanas de exposición. Este es un concepto muy importante, ¿no?, que manejan los científicos que hablan de estas cuestiones. Las ventanas de exposición son momentos críticos del desarrollo, son como ventanas que se abren, por ejemplo, para que se formen las neuronas, para que se formen las manos, para que se, por ejemplo, se formen los labios. Si en un momento de esa ventana de exposición, que puede ser entre la segunda semana de embarazo, la tercera semana de embarazo, en el embarazo todavía es mucho más claro esto que en el caso de los niños ya nacidos. Si durante esa ventana de exposición en la que se está formando un órgano, una sustancia química, en lugar de actuar la hormona que debiera, resulta que hay una sustancia química que imita a esa hormona o que la bloquea,
esas señales químicas de alguna manera se ven alteradas, se puede producir una malformación, un parto prematuro, un aborto, una malformación, un labio leporino, un paladar hendido, un niño con criptorquidia, que es que los testículos no le bajan de la cavidad abdominal, que cada vez hay más niños con criptorquidia, y donde además hay una enorme cantidad de estudios que lo asocian muchas veces a la exposición a contaminantes químicos, ¿no? Infinidad de cosas, ¿no? O sea, es crítico, sobre todo pensando en mujeres embarazadas, reducir esa exposición a sustancias químicas contaminantes. Y actuar pues sobre distintos elementos. Aquí en el hogar mostramos, por ejemplo, en la ventana esta, pues lo que es el dormitorio, luego pinchando sobre cada juguete o sobre el niño, pues se van mostrando datos. Mostramos distintas habitaciones, en el salón, pues qué elementos pueden contener sustancias químicas, en la cocina, productos de limpieza, los propios alimentos. Por ejemplo, sería aconsejable una dieta ecológica, porque se ha visto que la dieta ecológica reduce enormemente la exposición a residuos de pesticidas, obviamente, porque en la agricultura ecológica no se utilizan esos pesticidas sintéticos. Hay estudios, por ejemplo, hechos en Estados Unidos, donde se ve niños con una dieta ecológica, niños sin una dieta ecológica. Bueno, pues se ve que los niños con una dieta ecológica pues tienen unos niveles de más de 6 veces menos presencia de residuos de pesticidas organofosforados, por ejemplo, que los niños con una dieta convencional. O cogen unos niños que tienen una dieta convencional y les dan una semana dieta ecológica y analizan en orina los metabolitos de los pesticidas, que son las sustancias en las cuales los pesticidas se convierten cuando están dentro del organismo. Caen radicalmente. Y luego hay estudios que muestran cómo aquellos niños que tienen unos niveles algo más altos, por ejemplo, de metabolitos de pesticidas organofosforados, pues a lo mejor tienen, no recuerdo si era 2 veces más riesgo de tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo. Hay unos informes muy interesantes que realizó hace poco la sociedad científica más prestigiosa en el ámbito de la endocrinología, el tema este de las hormonas, ¿no? Que es la Endocrine Society. La Endocrine Society realizó una estimación del coste económico en salud que en Europa, en toda la Unión Europea, tiene la exposición a las sustancias disruptoras endocrinas. En particular, uno de los informes más interesantes era el que se refería al efecto de los residuos de pesticidas organofosforados. Es uno de los tipos de pesticidas que puede haber en las frutas y verduras. Hay piretroides, son muy empleados, también se emplean como pesticidas domésticos. Todos los que, si veáis en una tienda los pesticidas y miráis que pone fenotrin, como es tetrametrin, yo qué sé, cipermitrina, todos estos son piretroides. Bueno, pues uno de los tipos, de los más empleados en agricultura y por eso aparecen muy frecuentemente como residuos en los alimentos, son los organofosforados, ¿no? Bueno, pues esta evaluación de la Endocrine Society evaluaba qué cantidad de dinero se gasta en Europa por los problemas que produce en el cerebro infantil la exposición de la población a los pesticidas organofosforados. Estuve además hablando hace no mucho en París con una de las científicas que había realizado este estudio, que se llama Bárbara de Menech. Bueno, el coste en salud era de 146.000 millones de euros anuales en Europa por trastornos cognitivos en los niños. Solo el impacto de los pesticidas organofosforados sobre el cerebro infantil. Una de las fuentes de exposición a pesticidas organofosforados, la principal, es la alimentación. Con lo cual, una mujer embarazada, pues alimentación ecológica. Luego ahí vemos una sartén, ¿no? Casi todas las sartenes, si uno va a un centro comercial que se encuentra, pues que son maravillosas porque no se pega nada allí, ¿no? Bueno, pues algunas de las sustancias que se han empleado en estos antiadherentes, os recomiendo que miréis información, por ejemplo, sobre el PFOA,
PFOA, ácido perfluoroctanoico, o sobre el PFOS, y veáis. En algunas sartenes pone no tiene PFOA, sin PFOA, eco, ecológica, porque no tiene PFOA. Lo que no me dicen es si tiene algún otro PF, porque no lo pone. Aquí, por ejemplo, lo de la mujer embarazada, pues hablamos, pinchando sobre el tema, de el momento crítico de cara a la exposición a tóxicos, que es el embarazo, que es singularmente importante, ¿no? Allí hay un ambientador, pues hablamos de los ambientadores. No sé si habéis oído, habéis visto los informes de la OCU hace poco sobre el tema de ambientadores. Hace unos años la BEUC, que es la Oficina Europea de Asociaciones de Consumidores, sacó un informe sobre la presencia de sustancias cancerígenas, alergénicas, etcétera, en ambientadores. Si podéis buscarlo en internet, porque es un informe muy completo, os lo recomiendo. Hace poco, además, a nivel nacional sacaron otro sobre ambientadores, pero era sobre todo de quemar inciensos y demás, las sustancias que emitían, ¿no? El tema de cosméticos, al que nos hemos referido, ¿no? En los cosméticos puede haber infinidad de sustancias. Por ejemplo, hablando de las fragancias que antes hablábamos, que pueden estar y con frecuencia están añadidas a los cosméticos, ¿no? Una organización de Estados Unidos, muy importante, que se llama Environmental Working Group, EWG, que os recomiendo que entréis en su web porque es una de las más potentes a nivel mundial en temas de contaminantes químicos. Environmental Working Group, EWG. Pues estuvieron presionando durante muchos años en Estados Unidos para conseguir que la industria declarara qué sustancias utiliza en las fragancias. O sea, pues no se sabía que utilizaba las fragancias. O sea, tú ves ahí, fragancia, perfume de Antonio Banderas, perfume de Shakira, perfume de, yo qué sé, pero bueno, ¿y qué contiene? Tú miras la etiqueta, no viene nada, no contiene fragancia. Ah, muy bonito. Bueno, entonces estuvieron pidiendo a ver qué sustancias contenían, ¿no? Después de muchísima presión consiguieron que se diera la lista de las que se utilizan en general en todos los en todas las fragancias, pero no, claro, no en cada producto concreto. Eran 1.300 sustancias. De ellas, 700 habían sido asociadas en mayor o menor grado a algún tipo de problema sanitario. Os recomiendo porque eso está también por ahí publicado, ¿no? Pero es que aparte de eso, por ejemplo, en productos de aseo, cosmética, champús, cremas, por ejemplo, los talatos, se han realizado analíticas a lo largo del tiempo y en algunas de esas analíticas han aparecido con mucha frecuencia talatos. Almizcles sintéticos, que antes hablaba de ellos, ¿no? Mi consejo, ir a la cosmética ecológica, certificada ecológicamente. Pero además de la, hay unos sellos alemanes muy buenos, que garantizan que no tienen sustancias derivadas de petroquímicas derivadas del petróleo, etcétera, 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 ¿no? O sea, muy exigentes, ¿no? Bueno, esto es lo de antes. Bueno, vamos en distintos apartados, vamos mostrando pues todo esto. Si uno pincha en ver más, pues salen los datos. Luego al final pues hay una cantidad de estudios científicos de bibliografía muy grande, ¿no? O pues esto, mostramos dentro del hogar alimentos, higiene personal, productos de limpieza, el agua. El agua también es un factor importante, ¿no? El agua, por ejemplo, en algunas zonas de España, en algunas zonas de Castilla y León, por ejemplo, hay altos niveles de arsénico en el agua, en algunas zonas concretas, ¿no? Por ejemplo, de Castilla y León. Luego hay zonas, por ejemplo, que tienen muchos cultivos y con el fuerte uso de agroquímicos, pues los niveles, por ejemplo, de nitratos en el agua de esas zonas, por ejemplo, en algunos acuíferos, en algunas masas de agua subterránea de La Mancha, los niveles de nitratos son muy elevados. También en algunas zonas puede haber una contaminación más o menos relevante de pesticidas, porque se emplean en la agricultura y porque van a parar a las aguas subterráneas, también a las superficiales, pero en las subterráneas encima hay peor degradación de los mismos y pueden perdurar todavía más tiempo, ¿no? Y luego hay un factor más general
especialmente, por ejemplo, en ciudades de la costa mediterránea, donde los caudales hídricos son inferiores, entonces la concentración de contaminantes es mayor, y el uso de cloro para depurar esas aguas más intenso, que es que cuando se utiliza el cloro para depurar esas aguas, para hacerlas potables, se generan unas sustancias que se llaman trihalometanos, que si miráis en la bibliografía científica, pues veréis que están asociadas a muchas cuestiones, ¿no? Desde malformaciones hasta cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en muchos sitios sería pertinente, pues a lo mejor tener un filtro para filtrar, pero que sean filtros de verdad, con carbono activado, osmosis inversa, etcétera, etcétera, que de verdad eliminen una serie de contaminantes químicos y que sean pues, lo más potentes posibles, ¿no? Porque el agua, pues evidentemente, es una vía posible de entrada de muchos de estos contaminantes químicos, ¿no?